Vamos a cambiar de tema. Probablemente muchos de ustedes tengan una lata de atún en la despensa. Es un alimento de consumo muy habitual en los hogares chilenos. Y si es así, pongan ojo a la siguiente nota. Claro, porque hay un estudio de un laboratorio que reveló que no todas las marcas declaran en su etiqueta lo que realmente tienen en su interior, incumpliendo la normativa sanitaria. ¿Cuál es la prueba? Daniel Herrera nos cuenta. Ya, amigo mío, pase adelante por acá, todo fresco, barato. Venga acá al terminal pesquero metropolitano. En el terminal pesquero metropolitano diariamente hay una fiesta. 25 años lleva este recinto ofreciendo los más variados productos del mar. Congrio, corvina y toyo por acá. Merluza, pescada y reineta por allá. Y a un costado el nombre del tercer pescado más consumido en Chile el año 2020. Ese que pocas veces compramos fresco y que solemos mantener en una lata en nuestras despensas, el atún. Generalmente no, uno viene a comprar pescada, reineta, pescado como más económico. Ah, porque es más económico. Claro, más económico. Por eso. ¿Y usted consume latas de atún, por ejemplo? Yo sí, harto, en ensalada. Como que la gente está acostumbrada más al atún de lata, o no lo conoce más que el atún fresco, el pescado. Sí, pues si se compra casi la mayoría lo va a tenerlo guardado en la casa. ¿En su caso usted compra atún? Sí, también lo consumimos. ¿Del que está ahí, del bonito? Sí, de eso. Camarero, ¿alguna cosita por acá? Justo Montesino lleva 20 años trabajando en el terminal y bien conoce de atunes. Nos explica que lo más parecido a un atún fresco que vamos a encontrar por estos días en todo Santiago es este, el bonito, uno que en la práctica no es tan atún. Hablemos claro, la gente del pueblo no conoce mucho el atún. En este momento, por ejemplo, no es periodo de atún, porque el atún, llega acá a Santiago. Y llega, pero muy a lo lejos, en todo lo que es víspera de fin de año, ahí aparece el atún, de la isla de Pascua, Este es el atún del que habla Justo. Se pesca en Rapa Nui, tiene la aleta amarilla y puede pesar más de 100 kilos. Acá en el terminal y en el supermercado solo lo veremos así, trozado y congelado, casi siempre importado. Pero el atún tradicional y el original corresponde a ese. El atún en lata que todos lo vemos cotidianamente en los supermercados es este atún. ¿Y cuánto vale, por ejemplo? Por ejemplo, en este momento el atún cuesta 4.000 pesos el kilo, ya. Del bonito, ya. Tipo de atún bonito. Ya. Y este aleta amarilla tiene un precio que varía entre los 16, desde los 12 hasta los 16.000 pesos. Quizás por eso es que la mayoría de los consumidores prefiere el tradicional atún en lata. Sin duda es más práctico y mucho más económico. Si 165 gramos de atún congelado bordean los 3.000 pesos, una de estas conservas puede costar en promedio 1.200. Todas tienen buen aporte de proteínas y omega 3 y marcas hay para regodearse. Pero ¿qué pasa cuando una empresa no declara en su etiquetado los nutrientes reales del producto? Si a mí me dicen que esto va a tener tanto de nutrientes, por lo tanto yo lo prefiero. Y en este caso, nosotros en análisis de laboratorio pudimos mostrar que hay varias marcas que no cumplen con lo que anuncian. El laboratorio CGS analizó 10 marcas de atún en Lomitos al Agua. El estudio liderado por Odecu concluyó que Otuna, San José y Totus declararon más proteínas de las que contenía el producto, es decir, no habían cumplido con al menos el 80% establecido en el reglamento sanitario de los alimentos. En el caso de las grasas totales, Ángel Mo, Bonanza y Mercat etiquetaron menos de las encontradas, sobrepasando el límite del 20%. Lo mismo pasó con el sodio. Bonanza, Mercat y Otuna presentaron valores superiores al declarado en el envase. ¿Qué pasa con los precios? ¿Los precios son garantía de mejor nutrición en este caso o no? Una vez más, como Deco, verificamos realmente que eso se cumple. Si yo pago más, hay un mejor producto, porque el producto estrella de nuestro estudio realmente es uno de los más caros, ¿ya? Hay productos muy baratos en el mercado y que tienen muchos incumplimientos. Entonces, lamentablemente, uno tiene que pagar por calidad. Recién acabamos de tomar conocimiento de este estudio, ¿ya? Y lo que le estamos solicitando es que lo ingresen formalmente. Si constatamos que fue realizado en forma correcta, podemos en este caso gestionar a lo mejor una verificación a través de nuestro laboratorio con objeto de constatar o no si existe una falta al reglamento sanitario de los alimentos. Si es así, habría que hacer los sumarios sanitarios correspondientes.
Contactamos a todas las marcas. 4 de 6 con algún incumplimiento contestaron. Totus respondió que en solo un índice existe una diferencia y que seleccionan rigurosamente a sus proveedores. Bonanza solo lo hizo por correo, mostrándose sorprendida con los antecedentes. Otuna fue la única marca que nos envió documentos, explicando que por error de tipeo, la tabla nutricional de la lata indicó 124 miligramos de sodio en vez de 220. Cifra que de todas formas estaría muy por debajo del máximo, que es 400, y que como acción correctiva realizarán una actualización de la información nutricional. Desde San José, en tanto, enviaron esta declaración. Que esta información no coincide con nuestros análisis de respaldo, realizados tanto por la autoridad sanitaria al momento de la importación, como por nuestros proveedores, y también como parte del monitoreo interno de calidad de nuestra empresa. Respetamos y agradecemos que Odeco, al igual que nosotros, se preocupe por la alimentación de los chilenos. Sin embargo, este estudio no es acorde con lo que rigurosamente realizamos. ¿Pero qué tanto nos fijamos los chilenos en la tabla nutricional de este tipo de productos? ¿Nos importa realmente que las marcas cumplan? Que es lo que pasa con muchas cosas, no solamente en el ámbito alimenticio, sino que en el país. Frente a eso yo no puedo hacer nada, yo no puedo estar chequeando cada una de las marcas porque no tengo el tiempo y no me corresponde. ¿En qué se fija usted cuando compra una lata de atún? Más que todo lo compro siempre en agua. Ya. Porque no me gusta tanto el aceite. Ya. Y veo que, bueno, que no tenga ni energía de colesterol. Yo siempre lavo el atún. ¿Lo lava? Sí. Ah, ya. ¿No todos lo hacen? No, pero me acostumbré también por una cosa que también me enteré, que tenía mucho sal. Tal cual. Y si usted es consumidor habitual de atún en conserva, le recomendamos siga ese ejemplo. Para comerlo tienen que hacer esto, antes de consumirlo. Que es abrirlo, sacarle el exceso. Ya. ¿Por qué es necesario sacarle todo ese...? Por el sodio y por la conserva, con la conserva que viene el atún. Yo generalmente en mi casa lo paso por agua. Y ahí recién a consumir. Claro que este chef del restaurante Pulmain no acostumbra a cocinar con atún en conserva, prefiere el que se vende congelado y precisamente estos platos son los que más se venden. Es súper fácil obtenerlo, o sea, tú vas al supermercado y te compras un atún fresco. ¿Es más caro, sí? Es un poquito más caro, sí, pero vas a comer calidad. Eso tú llegas a la casa, lo descongelas y lo tiras a un sartén con un poco de aceite, se sigue por un lado o por el otro. Y está listo. Siempre va a ser mucho mejor consumirlo fresco o en este caso congelado, que sería la segunda opción. Lamentablemente un factor que se le agrega a estos atunes enlatados es la como contaminación que podría tener de metales. Para evitar mayor contaminación, de escoger una lata que claramente no está abollada, porque eso puede liberar mayor contenido. Pero a no alarmarse, el estudio también analizó el contenido de metales pesados como el mercurio, arsénico, plomo y cromo. Y es que además el atún es un pez depredador de aguas profundas que tiende a acumularlos. ¿Cuál fue el resultado? Todas las marcas presentaron valores mínimos. El atún en conserva es seguro, claro que con algunas consideraciones. Estos metales también son un poco acumulativos. Dependiendo de la vida media del metal es cuánto tiempo nosotros lo tengamos en nuestro organismo. Entonces, si una semana nosotros consumimos, no sé, estoy haciendo una exageración, unas 30 latas de atún o 10 latas de atún, lógicamente vamos a tener una mayor concentración en nuestro organismo de metales pesados. El problema es que el reglamento sanitario de los alimentos no norma todos los metales. De hecho, deja fuera el arsénico, el cadmio y el plomo, entre otros. Eso sí, desde el Ministerio de Salud explicaron que está publicada una consulta pública para su eventual modificación, y ahora que sabe cómo consumir el atún, quizás deba preguntarse qué tipo y qué marca elegirá.